Somos radio multiplataforma. Nos escuchas cuando y donde querés. En vivo por Twitch, YouTube o Facebook Live. Y por demanda en Spotify, Google, Apple Podcast, Garden, iBox, TuneIn o iHeart. El show de Ferro. Más de 10 años acompañando a Alberto Laga por todo el país con la mejor información. Conectate con tus pasiones los martes a las 20 en vivo por Radio Tren Topic. ¿Ya pasó la presentación de la canción de Crea Veruza? Si sí, había una señora hablando, se Ah, no sé, bueno. ¿Tenemos sin presentación en seco? Ah, salió la presentación con la cancha saltando. Angie, ¿salió la presentación? Mirá, vos, ¿y la señora vino después de la presentación? Ah, bueno, está bien. Me gusta, es formato nuevo, ¿eh? Muy bien. Ganó Ferro a 0, 5 victorias seguidas. Antes de meternos en un programa tremendo que tenemos hoy. Hoy Lautaro, Yacone... El jugador del momento, el jugador más querido de los hinchas del momento, con Laucha. Con Laucha o sea, en el sí. show de Ferro. Hoy la final de la Copa. Denme un minuto que quería hacer una pequeña reflexión. Porque la verdad, subí un poquito ese, por acá, un toquecito nomás. Gracias a la gente, ¿eh? que está enganchada como siempre. Sí, no, es verdad. Cinco triunfos seguidos metió el proyecto Coan, el grupo Coan. Hemos hecho críticas de todo tipo y, y voy a hablar en primera persona porque, porque yo no, no daba un peso por el grupo Coan. De verdad, ¿eh? Pero de verdad, posta. Cuando vinieron pensé que no iban a poder hacer nada. Está bueno decirlo porque si no, parece como que, viste, uno nunca dijo nada malo. Esta gente agarró... Un equipo mal formado y que venía cacheteadísimo por Fernández, en un 5 y un montón de otras cosas, con centrales que ahora se van a ir. Sin 9, y, y, solo Enzo. Y, y mil cosas. Y, y nosotros lo, lo vimos los primeros partidos, estuvieron con, con, tampaleando porque hasta que se acomodaban hubo un momento de zozobra total. Y yo también pensaba, uno está en la, está en la platea mirándolos, y critica, hablo en primera persona y critica. Y yo pensé que no iban a dar vuelta a nada y que no podían ser. Y los veía y no lo conocía Tobía y no lo conocía Juan Branda. Y tenía las referencias de, de Coban. Y sin conocerlos, sin saber cómo iban a jugar, sin saber qué pensaban, sin saber qué querían hacer, los criticaba. Pensé que no iban a. Y, y la locura que tenemos, ¿no? No debería ser al revés, decir, pará, ¿por qué no me pongo a ver.? Lo que hicieron antes ¿Por qué no investigo? ¿Por qué no me no pongo a ver todo? Para después Si no me gusta, decir que no Y la cuestión es que los tipos dijeron 27 entrenamientos, no sé si fueron 20 o 30 Y metieron la racha De victoria consecutiva más grande que, que se recuerde en los últimos no sé, 40 años Hoy tendremos el número, ¿se sabe el número o no? No, es yo, es las cosas, de yo No, a yo sí. Y la verdad que cometemos, me pongo en primera persona, una injusticia muy grande. Y por eso quiero decir de que yo pensé que, que iban a chocar de frente. Y me han cerrado la boca. A mí hay mucha gente y hay mucha gente que casi nunca sucede y está pidiendo disculpas. Y está... A ver, quizás empiezan a perder, ahora y terminamos último. Tampoco no se ha ganado nada, ¿no? Pero es el momento, en el momento en el que los tipos metieron cinco victorias de a decirlo, yo pensé que no lo iban a lograr. Y ahí entiendo la locura en la que estamos viviendo de, de no esperar un proceso y de por qué yo desde la baranda mirando a Tobías digo, pensé no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Si yo no sabía nada de él, ni lo bueno ni lo malo. Yo no sabía que él no iba a poder, ni tampoco sabía que iba a poder, porque no sabía nada. Ante no saber nada, uno eligió decir no va a poder. Bueno, ese es un error grave de nuestro lado. Ojalá. Que, que, que esto que pa, está pasando termine bien y tengamos que poner una bandera como la de Vilardo en el 86. Y esto es un mega culpa y un pedido de disculpa a estos tipos que metieron cinco victorias seguidas y además, ¿sabéis qué? La gente quizás no lo sabe. Yo no recuerdo semejante humildad y son, son tipos de verdad. Repito, quizá terminamos último, pero son de verdad, son genuinos. Alejandro Juan es genuino. El hijo es el hijo de él. Juan Brand es un tipo que vino acá. Nos quedamos hablando. No venden humo. Después dependerá lo que pase, en los resultados, porque la pelota define todo. Pero la verdad que yo particularmente no quería dejar de, de decir eso. Julio, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, <laughs> bien. Eh, no, es que. Pero, ¿qué nos, lleva, ¿qué nos lleva a desconfiar siempre de todos? Los 22 años, el agua hirviendo. Porque también es verdad. Eh, y viene gente que no conocemos y, y menospreciamos que, la edad, porque quizás. Ahí está el punto. Porque, eh, que de hecho, yo me acuerdo cuando vino Holanda, una de las preguntas que hiciste vos es. También tuvieron que elaborar, y hacerse conocidos. ¿Sí? Porque si bien ellos venían de un proceso eh, exitoso en, en más de un club, ¿por qué el error es.? El, el proceso era de Crespo, el proceso era de Oland sí. el proceso era. Entonces, ellos estar detrás, nosotros no lo sabíamos realmente. Sí, pero sí. Si a... el errores, mirar el técnico y no sí. saber que atrás hay un Bueno, bueno y no investigar. Es investigar? Es esta gente, y no investigar. Y, y, y también, eh, eh, si viene Forestelo, ponele, y se para en la tercera fecha y el equipo anda mal. Quizás uno dice, bueno, pero es Forestelo, le va a encontrar la vuelta. ¿Y por qué no le podían encontrar claro, la vuelta claro, a ellos? Claro, exactamente. Es que yo creo que lo dijimos. Yo cuando hablábamos de, de Holland, yo me acuerdo que decía que muchos jugadores. O sea, y no me voy a no acordar ninguna medalla porque después voy a hacer mi da culpa. A mí al principio me entusiasmó la idea. Yo pensé que era una apuesta fuerte, pero que era buena. Yo contaba cuando, cuando firmó esta gente que mucha gente eh, muchos jugadores de Independiente, cuando se va Holland, cuando sea, Coan. Decían que el mérito era de Holland y no de Coan. De Coan y no de Holland. Exactamente. <risa> de <laughs> Coan y no de Coan. <laughs> <de risa> y, <laughs> <de risa> <laughs> y bueno, se, 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 se parecieron. ¿sí? Dicho, <laughs> dicho esto, yo a mí al principio me había entusiasmado. Después dije varias veces que sentía que no tomaban dimensión de lo que estaba pasando. Y, y efectivamente a mí también me taparon la boca. No solamente tomaron dimensión. Yo creo que era de todos los técnicos que venían, son los que más dimensión tomaron de dónde estaban. Claro, pero parecía que no. O sea, es yo esto... de hecho lo leí con Tobías en cancha chacarita. Pero a eso voy. ¿Por qué, pa ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me parecían las cosas? ¿Y por qué a vos te parecían? ¿Por qué? Porque Ferro estaba en, de, en descenso directo y no pero me Pero eso es culpa Fernández también. Sí, verdad. No, 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 bueno. De hecho, nosotros siempre en las preguntas le decíamos que, había heredado, que, habían, heredado un, que habían heredado un fierro caliente. Pero bueno, a ver, hay, hay méritos de Coan Padre, porque Ferro vuela, el primer tipo voló. Ayer el primer tipo voló. De, ahora supongo que vamos a hablar del primer tiempo, pero. Y hay méritos, por ejemplo, de Bla, no, no, ya quedó viejo, lo decía Julio la vez pasada. Sí. Pero hay mérito. ¿Puedo decir una intimidad? Cuando leemos en el grupo del show la formación contra Boca, dijimos, opa, el primer tiempo fue brillante de Ferro contra Boca. Sí. Y fue tácticamente planteado por la dupla con Branda. Sí. Y, sí, y, sí. Y, y, nadie, y, y decíamos, y no está Pocho, y no está Enzo. Y fue brillante. O sea, Ferro jugó un primer tiempo brillante igual, igual con el campeón de la Argentina. Sí. Con lo cual. Y, eh, con, Boca jugó, y con Boca jugó mejor Núñez que Pocho ayer. Con Atlanta. Sí, totalmente. Por eso. Y Ruiz Gómez, más allá que no jugó bien, bailó con la más fea, que era ayudarlo a Hernán, a Grana, contra Villa, que hoy, si no es el mejor jugador del fútbol argentino, está atrás de Julián Álvarez. Yo creo que nosotros, como medio partidario, que estamos en todas las canchas, que viajamos a todo el país hace años, corresponde que hagamos llegar ese mensaje a los técnicos, porque para pegar estamos listos. Siempre. ¿Entendés? Entonces. Eh, porque no podemos subir a los cinco triunfos como si nosotros nunca hubiésemos dicho nada. Y hay algo que vos decís que. Lo tenemos que decir varias veces, la calidad humana de los tipos. No, no, porque no. Porque no que es sea, nada, real. es impresionante. La o que sea, se bancó, nunca. Lo, porque está bien, la edad no tiene nada que ver. Es verdad, pero un tipo de 25 años está menos curtido que uno de 40. Sí, claro. Y la que se bancó todavía, las la cosas que le... Lo que, lo que no hacemos nosotros es insultar. No. Pero en la red le han dicho de todo. Sí. Porque el hincha tampoco tiene la obligación de informarse de dónde viene. El tipo no, dice, claro. no los conozco y me enojo. Y, y también el hincha eh, tiene una calentura hace tantos años. Y veníamos de Fernández, que fue un papelón. Y veníamos de una semifinal que estábamos eso. todos sí. allá arriba, ah. Fernández. De hecho, este proceso, eh, salvando cuando se fue Cela y cuando se fue Fernández, en algunas cosas muy parecido a la anterior. Si bien, sí, claro. sí. Si bien la, la, la dupla anterior, porque por, también es una dupla, eh, venía con un poco más de espalda que esa sí. dupla, eh, sí, porque sí. lo conocíamos un poco más del ascenso, es más o menos lo mismo, porque veníamos de uno Cela reconocido, y bueno, bueno, abrimos pantalla, empezamos a meter. Ese, vos que no estás siempre con nosotros, el primero que tiene que entrar es Gastón. Superman. Por contrato. Por, claro, por contrato. Si porque no ahí juicio si no. Ahí tenés al primero que, que, al que creó esto y al último que entró por la ventana. El y hoy abajo, es el, hombre, la... el hombre más grande. Eh, ahí está. <laughs> no, lo veo con Franfa. Yo no, también. Por... Franfa y yo, lo doy, entramos por la ventana. No, yo, Franfa entró por la ventana y hoy es la figura, es la figura sí, del show. Sí. Sí. La, no, foto, la sí. foto de Franfa. ¿Qué foto? La foto, a la que saca todo lo partidos. Ah, las fotos, fotos de, de Franco. Las fotos de lo cualquiera, no importa ese. No, no. Y los análisis, el Twitch, espectacular. Sí, sí, la verdad, impresionante. El Twitch de ayer lo estábamos hablando de arrancar, impresionante. Sí, sí, sí impresionante, impresionante. Bueno, a ver, eh, ahí, está. ahí se suma. Superban. Ahí está. ¿Cómo estás, Gasti? ¿Qué comiste? No, no, vamos a cenar después de, de la radio. ¿Vamos? ¿En familia? Sí, en familia. Siempre se, se come tarde. Bien. Así muy bien. que. Más o menos diez y media, once menos cuarto, así que 15, 20 minutos después de lo habitual. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, tu análisis de lo que estamos hablando, del partido y demás. No, que sin dudas en las últimas fechas Ferro ha mejorado mucho. Eh, cambió totalmente, eh, más allá de, de un arranque que tuvo muy malo. Eh, la verdad que, que ha mejorado mucho en estos últimos partidos. Se ven rendimientos de jugadores que, que han mejorado muchísimo. Eh, Laucha Torres eh, eh, figura casi todos los partidos que juega y, y suena realmente inentendible que, que Manuel Fernández no, no lo haya ni siquiera tenido en cuenta, sí. que lo haya borrado de un plumazo, la verdad que, que es una locura pensarlo hoy eso. Y la verdad que, que el equipo se lo nota también mejor físicamente y que, que, bueno, sí, más allá de que yo no tengo el trato que, que tienen ustedes con los técnicos, me, me gusta la idea, más allá que al principio uno lo miraba con, con cierta duda la verdad que, que por ahora las cosas vienen vienen bien y, y ojalá que sigan mejor. Claro, claro, como siempre, Llobeta. Sí. Bueno, sí. vamos con Fran, ¿eh? vamos con la estrella, ¿eh? La el estrella del, del momento, eh, del el más luego, que, sí. ha buscado, ¿eh? El youtuber. El youtuber. ¿Cómo estás, Frank? El twitchero. ¿Cómo andan, chicos? Dejen de meterme en presión. Te lo pido, por favor. Ayer Bata, cuando, es, veía la 2, la no mañana. cuando veía a las 2 de la mañana ahí en la habitación, digo, pobre, pobre la, ch la, la, la chica, no la hermana. ¿no? Se tiene que bancar sí. este loco a cualquier hora. La obra. boludo haciendo Twitch. No, no es la número uno. Es la número uno. Ya sabía que iba a ser, entonces se tiró en el comedor. Sí, <laughs> llegué tenía, tenía ¿Eh? todo listo para empezar. Estás arruinando una familia. Es una homeless. Por tu culpa es una homeless. Una locura. No, lo mejor es que dije hago un rato, tengo que rendir el jueves, tranquilo, una hora y media. Sí, sí, sí mi papá. Sí, sí. Yo un, un y diez te, te abandoné, no podía más. Gran comienzo. Sí, pero bueno. No, no es culpa mía, es culpa de Ferro que ganó. Sí, tu ver, tu sí. análisis, tu análisis, Fran. Y un poco lo que decía Giova, ¿no? Eh, claramente el primer tiempo Ferro fue, yo creo que el mejor del año. Sí. Estuvo muy rápido, con un ritmo tremendo, el mediocampo funcionando muy bien. Eh, creo que lo más importante, más allá del obvio, del golazo de Enzo Díaz, de lo que jugó eh, Torres, que adhiero a lo que decía yo más allá de que el mismo Laucha lo dice en todas las notas, no llegó de la mejor manera al club, borrarlo de un plumazo sin ni siquiera probarlo, fue una locura. Eh, y por otro lado, lo que quiero rescatar es la solidez defensiva, porque sí. más allá de que llegaron bastante y que Ferro se metió atrás, que por ahí se cansó un poco en el segundo tiempo, viendo de vuelta el partido, en ningún momento. Salvo la tajada de Minio del ángulo, que una por partido saca, así que ya lo doy por descontado que la va a sacar. Sí, sí. No sufrió demasiado, así que la dupla central muy bien eh, y los dos laterales también firmes. Sí, a ver, Ferro, es verdad, hay una realidad. Ferro no sufrió demasiado en cuanto jugás de gol. Sí. Pero sí, su, sí sufrís cuando vas 1-0, ¿viste? Y el otro sí. equipo tiene la pelota. ¿eh? Es, es que ahí falta, ¿no? Todavía, para reunir un poco la cosa, ¿no? Que sí. en, en esos momentos, bueno, a ver, porque ayer Ferro tuvo unos primeros 30 minutos. Sí. Muy buenos, muy buenos. Que ahí no haga la diferencia para después no sufrir después. no es, Creo que es, es, la, es el, el nuevo problema, digamos. Ferro sí. ya está jugando mejor. Sí. ¿Por qué no, sí. no consolida el resultado cuando está jugando bien? Sí, y una diferencia por ahí con otros partidos, los últimos partidos del torneo, que si bien ganó por diferencia de un gol, por ejemplo contra estudiantes, tuvo varias situaciones. En este partido, en el primer tiempo, ¿verdad? dominó, eh, jugó muy bien, tuvo mucho, todo lo que dijimos. Pero claras, claras, no, más allá de la del poco. travesaño. Sí. El gol de Enzo y creo que una de Yacone que no llega a definir adentro del área, sí. no tuvo situaciones claras. No, no, no sé si no, no, de, hecho, no, no de hecho en segundo tiempo la única clara es la del final de Murillo que, porque patea, claro. no hay mucho más. Pero después Pero, en el acumulado, ¿eh? en el acumulado sí. Ferro tiene tres o cuatro contra Atlanta una. Claro, bueno, claro sí, Por eso, por eso mereció ganar, claramente, y por eso también viene ganando, digo. No es, no es casualidad, cinco Seguro. partidos seguidos, no, no, no hay chance de que sea casualidad. Algo hay detrás sí. de eso. Y para mí es cierto también esto que se viene hablando mucho desde de, de dentro del cuerpo técnico, incluso, no sé si decirle mística, pero esa buena vibra, de que hay muchas veces que realmente las cosas eh, salen y, o no. Digo, Gaby Díaz y Arena tuvieron un partido casi perfecto en la única que fallaron, que fue en el primer tiempo. Un cabezazo del delantero de Atlanta en el área, casi en el área sí. chica, y a tiró afuera. Sí. Y eso otro día no, no lo hacen, lo sabemos todo, ¿no? Eh, y bueno, y en Villa. otro momento eso de golpe lo hacen. Villa. Claro, exacto. ¿No? Bueno, ahí sí, sí ahí por está. ejemplo. Bueno, a ver, once eh, veintiséis, 42 20 42 11, 20, Esto está tachado, no lo digo entonces. Ah, bueno. Pero lo tengo que decir o no, lo tachaste. No importa. Te lo digo. Es raro, pues este es raro. No sé, eh. no, no, no productor, soy abogado. <laughs> 11, 26, 42, 20, 42, 11, 26, 42, 20, 42. La gente ya puede empezar a engancharse. Sí. Tema abierto hoy. Eh. Lo que quieran. Tema abierto. En el próximo bloque se va a venir la final de la Copa del Show de Fútbol, sí. del Show de Ferro, eh, con Patricio Marichi de un lado, Janssen Torbi del otro. Los sí. ganadores, Julito. El se ganador lleva. El ganador se lleva la camiseta de Ferro. Bien. Se lleva. Firmada. Si o si firma, sí, sí. no, por Cáceres. Como lo que elija. Sí, sí. Es, pero son esas tres opciones. Sí, sí, sí. No puede pedir que la firme solamente no, no, no. Miño. No, no, no. ¿Firmado por todos? ¿Por todos? ¿Por nadie o por Cáceres? Que bien está jugando Cáceres, que al principio lo mirábamos todo seis medio de No nah, sabía jugando, que habría esos seis puntos. ¿Cuántos puntos yo va, eh, chicos? ¿Cuánto está jugando Cáceres? A mí está jugando bien. Nah. Sí. Eh, para mí se divide entre defensa y ataque. Atacando es bueno, defendiendo deja sus espacios en el fondo. ¿Fran? Yo le pongo un 8. ¡Vamos, Franfa! ¡Sabía! Hace todo bien, hace todo bien. Yo me por un 8. <laughs> no, no. Estoy, estoy con Fer, un 6, y, y hasta un 5-50. No, también. no, estoy, <laughs> jugando bien. estoy jugando bien. Bueno, Ay, entonces. Los ganadores, los ganadores. Y el ganador A ver, también te lleva. Bizance sí. lo complicó, eh. ¿Allán? ¿Qué cosa lleva, perdón? Bizance ayer ah, lo complicó. Pero el de boca, ¿cómo se llama? El, el hacer, de boca el año, pibe, lo marcó bien. Sí, y el ganador también se va a llevar dos noches en el Hotel Sur de San Clemente. Para dos personas, o sea, para cuatro, dos personas, exacto. cuatro personas. Y el, y el que pierda, el perdedor, sí, vamos a decirlo así: el que sí. pierda es el perdedor, sí, se dale. va a llevar eh, algo rico de, de patatas. De sueños y eh, auriculares JBL. Hermoso, ¿eh? Es hermoso. La verdad, sí, divino, divino. El ganador se gana una camiseta. Sí, sí. Sale 10 lucas. Sí. Eh, y una, y, y, ni, y ni dos noches, 20 mil pesos en premio. Sí, sí. Pero escucha, vi un problema de Canal 9 que entregaban un voucher de 5000 <laughs> y que no sé si te lo daban al final. Es una cosa, Nosotros ¿no? los premios no lo vamos a dar. Es impresionante. Compartimos la tabla de posiciones, esa la tenemos por ahí, es de Ferro, que está en el lado bueno, ah, en el lado la bueno, por fin estamos en el lado bueno. No. ¿Qué, ¿Qué esa es tabla, eso? ¿se no, la no la sáquela, sáquela. Se mandó mal el archivo. Yo sabía que algo mal iba a pasar. <laughs> yo sabía, yo saqué la saqué. Sí, Falta <laughs> volvé. Volvé, Balta, qué carajo. Bueno, estamos al lado pa bueno. Pero Decir que la tenemos Angie, no tenemos sí. a Balta hoy claro. que está convaleciendo. Sí. Pero Ferro está al puesto 19. Lo pueden ver en arroba yo de Ferro en Twitter. Ahí está la tabla del puesto 19. A uno el reducido. Ferro tiene 22. Tienen 25 los que están entrando al. Ferro tiene 25, no, 25. y tienen 28, los, eh, 26 los que están entrando al reducido. A un punto. Que es pa el objetivo paréntesis ferro tiene 25 metimos 16 de 18 qué mal que estábamos sí sí un desastre. 16 de 18 eh, clavamos. es lo que, lo que decíamos tantas veces hoy sí. estamos hablando que estamos a 12 del descenso y uno reducido Y estuvimos, en estuvimos en al revés estuvimos en Llegamos descenso a estar al revés. Jova, eh, vos que sos un hombre de los números tuviste una de esas oh. cosas de las que te gustan no de abrir el segundo cajón de aldo donde están ah. los eh, el, el cosito, el tiqui, tiqui, tiqui de la A a la Z, y, y empezaste a buscar, me parece, ¿o no? ¿A buscar que ¿Los triunfos? Cinco seguidos. Nadie sabe, sí, nadie eh, tiene el dato. Los cinco seguidos, la última vez fue el torneo pasado. ¿Eh? ¿Con la dupla ganamos cinco seguidos? No. Sí, sí, no sí creo, sí, eh. sí, sí. El, tor el torneo pasado ganamos cinco seguidos. Desde, Desde de el partido con Villadalmine. Hasta Matamos. La pri el primer cuarto de final Con San Martín de Tucumán Lo sea dijo que Fran Aparte de hacer ¿Cómo salimos con Almagro? Ganamos Metieron el dato Ganamos de 2 a 0 Sí, sí, lo, 1. lo dijo Fran Esa Bien, bien Bueno, no era tan lejano ¿eh? sí, ver? Entonces no hizo tanto el grupo con... Y an... <laughs> la <laughs> dupla no está mal entonces Anteriormente se remonta al torneo De la primera vez que ascendimos no quiero salir vos tenés seis seguidos ya lo tenés listo y esa es la primera no, vez. hay que buscarlo hay que buscarlo pero esa es la primera aparte vez que no creo hay, que no, llega a seis eh. no hay que decirlo no por supuesto sí, y aparte sí. complicado San Juan justo aparte no se puede ganar todos los partidos ¿eh? hay que la gente tiene que saber se viene San Martín, después yo va a dar las misterias después pero se viene San Martín y San Juan que está un poquito arriba nuestro y después se viene Chaco Forever otro equipo que está también ahí son, empiezan a ser rivales directos para entrar al reducido Sí, tremendo. Sí. tremendo, tremendo. Eh, creo que va a ir lune, lunes. Va a ir, va Por a ir ahora este sí. Partido. Lunes forever. forever. Tenemos forever. la información de eso, de cómo está. Bueno, hay, hay un montón de cosas. Frank, querido. Tenemos información de Pocho, lo que prometimos el miércoles después del partido de Copa Argentina, en el stream que hicimos con Fer, ahí esa, ese dúo. <laughs> fue borrado se, bueno, ese stream, fue borrado, díganme, ¿no? ¿Se borró? Dígame, Sigue, ahí. Dígame, no. ¿Sigue ahí? ¡Uh, qué Tiene, Dura un tiempo. Se pero, dijeron barbaridades. ¿Qué? No, fue muy gracioso. Nos reímos mucho. Vamos a lo importante y nos ponemos serios. Eh, hemos conseguido esa información que habíamos dicho del tema de la cláusula de Pocho. Tiene tres cláusulas, en realidad, su contrato, con obviamente diferentes porcentajes. Eh, lo que hemos conseguido es que las tres cláusulas, una es del 100%, la otra es del 80% y la otra es del 50%. Por es decir, un club puede venir y llevárselo antes de, de que finalice su contrato, eh, pagando lo que valen cualquiera de esas tres cláusulas. La del 100% sería de 2.200.000 dólares. La del 80% sería de aproximadamente 1.700.000 dólares. Y la del 50% 1.100.000 dólares. Esas serían las tres cláusulas que tiene el contrato después de que haya firmado Pocho con Ferro. Por un año más. Recordemos, ¿no? pocho, pocho tiene hasta 2000, fin de 2023. diciembre de 2023. Un año y medio más. O sea, y, son sumas fijas. Claro, exactamente. Serían sumas o sea, que, fijas. Que, que no importa cómo fue claro, Pocho. Claro, digamos, por, eso, por eso cuando se decía tanto de Boca, Boca. ¿por qué no juego con Boca? Sí. ¿eh? No, nos nada. no nos cambiaba nada. La diferencia que puede llegar a pasar, yo no creo que en el caso de Pocho, con la dificultad, o por lo menos con lo que pareció que se tardó en firmar y todo lo que sí puedes hacer es conseguir una actualización del contrato para aumentar ese, claro. ese número de las cláusulas claro yo la verdad que no creo que sí. suceda pero claro, bueno podría llegar, a, podría llegar a ser una opción Bien. bueno a ver eh, yo algo va a decir antes eh, se viene vos, vos te vas de, te vas no Fran me voy te vas bueno eh, yo va se viene la copa de la final, ¿eh? Maricho sí. y Setorby, ¿eh? Sí. face to face sí. A cara de perro sí. A cara de perro eh... sí, para, para agregar Fer un, un numerito ya que, que te gustan así los datos Perro hacía 20 años que no le ganaba Atlanta. ¿eh? Exactamente. Uh, si bien desde, so, desde si, el 2002 es verdad que no jugaron tanto. Claro, wow, hubo eh, años de, donde de de jugaron, jugaron a la vez. Siete partidos, un empate y los últimos seis partidos los había ganado Atlanta. Y sí, últimamente lo a Y Datazo hoy lo despidieron al fila. Sí, 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 no, no, sin peronazo. Está un poco jodida la cosa en Atlanta, dicen, pero bueno, estamos en el barrio de ellos, no vamos no, a. No, no, no. Aparte, nosotros somos. Jodido, estamos nosotros hace 22 sí. años, sí, vamos también, a preocuparnos también, por, sí. por Atlanta. Sí. Sí. Fran querido, nos vemos eh, cuando Dios lo bendiga, ¿dale? Dale, Ya sí, lo sí, limpiaron, lo limpiaron. Vamos para siempre. Vamos a la pausa, a la vuelta, si Dios nos ayuda, la Copa del Show de Fer. Dale. Andes Líneas Aéreas. El show de ferro acompaña al verdolaga en todo el país junto a Andes Líneas Aéreas. Informes o reservas al 0810-777-2633 o en www.andesonline.com Amoblamientos Luna. Colchones, somieres y muebles a medida. Encontrarnos en Avenida Rivadavia, 7799. Teléfono 4612-6403. Drago, sifones, purificadores y matafuegos Más de 60 años de experiencia Garantía de calidad y totalmente amigable con el medio ambiente www.dragosifones.com.ar Encontrarnos en Luis María Drago 389, Cava Mattoys Toys Juguetería Compra o venta de juguetes y artículos de colección Entra a su tienda online madtoysjugueteria.com Y seguilos en Instagram y Facebook si quieres vender tus juguetes y coleccionables, mandales un WhatsApp al 11 34 64 78 67. Licenciada Janina Piccini, psicóloga. Sesiones individuales, grupales, familiares y virtuales. Consultas al 15 58 17 48 60. Licenciada Janina Piccini. Estudio Galicereijo. Contabilidades, impuestos, liquidaciones de sueldos y moratorias. Para más información, comunícate al 4774-4428 o al 154161-2600. JH Coiro, Negocios Inmobiliarios. Palestina 623 Almagro, a una cuadra del Hospital Italiano. Alquileres y Ventas, especialidad en alquileres temporarios y créditos hipotecarios. www.jhcoiropropiedades.com.ar Teléfono 3970-5679 ¿Querés descansar unos días en San Clemente del Tuyú? En pleno centro a pasos de la peatonal, a una cuadra de la playa y sentirte como en nuestro querido templo. Venite a alojar en el Hotel Sur, calle 3 número 2194. Nombrando el show de ferro, te brindamos un 10% de descuento con cualquier medio de pago. Bueno, muy bien. El segundo bloque del de ferro. Hay una pequeña. ¿Dónde está Julio? Hay una pequeña desprolijidad. Tenemos problema. Porque se cortó la tanda en el momento y quedó Julito afuera y Angie que nos vino a dar los papeles adentro. Para que abro. Para que venga. Producción en vivo. Producción en vivo. Sí, señor. Abrimos la puerta, la dejamos salir Angie, dame la cinta. Se va Angie. Producción en vivo total, eh, Y Julito quedó afuera. Bueno, la cinta de Hernán Grana, recordemos, por el Día Mundial de Autismo. Que nos re, me regaló a mí y a Fausto. Vamos a ponerla para la final. Bueno, a ver, eh, vamos a repasar a, a, a algunas cositas. ¿eh? Dale. Eh, Hay algo que podemos aclarar de lo sí. de Pocho. La cláusula de rescisión. Ah, esto, y hablar en el micrófono. La cláusula de rescisión eh, no es que quien viene y la ejecuta, Pocho se va. Pocho tiene que estar de acuerdo para irse. ¿Me explico? O sea, sí, yo, si no viene el equipo de, de Ulan bator hay que y que no lo no quiere ir. Jurídicamente, ¿cómo es la, la cláusula de rescisión? El que ejecuta la cláusula va, sería el Pocho. Ok. Los jugadores, o sea, el club le tiene que dar la plata al Pocho y el Pocho pagarle a Ferro. ¿Me okay. explico? Sí. ¿Se explica? Ok. O sea, con lo cual, no es que, claro, viene, no sé, qué sé yo. Ponele, viene el Mallorca y Pocho no quiere a Mallorca, Pocho le dice no. Sí, okay. O sea, no ejecutó la cláusula. Sí, sí, sí. Pero sí, después, sí. no sé, viene, qué sé yo, el Madrid, o sea, para darle... Y bueno, sí, obviamente la va a ejecutar. ¿Qué? Yo no tenía... Yo, la verdad, no tenía el dato de los números. Yo lo que sí tengo es que fue muy complicada la negociación por el 100%, que ferrin O sea, fue complicada. Pero bueno, es lo que es lo Por que eso digo, se demoró, porque no son fáciles esas eh, cosas. claro, obvio que sí. Pero bueno, nada. Qué sé yo, veremos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, paréntesis, el tema de la fiesta ayer de la gente, eh. Después del partido no, Ah, sí, había, sí, había sí. ¿Lo de ¿La platea? Había... Sí, tremendo Dale, Julio ¿Le dejaste encerrada? ¿Sí? Una cosa loco Que no ya a <laughs> ¿Están bueno, conectados los dos? Están ah, laburando eh, Un segundito Ah, bueno, bueno Tranquilo A ver, el tema de Enzo, Julito Tenemos el tema Y sí. el tema de la fiesta Dale, vamos con eso Mientras se conectan los chicos Enzo Dos partidos en el ter... A ver pa... No juega con San Juan No No juega con Forever Y no. juega con El siguiente Quiero Nadie, nadie ya sabe quién es dale, Pero... dale, Enzo Díaz Qué golazo Qué ¿Golazo? dos partidos fueron todas las jugadas y en el tercero juega y por otro lado por otro lado se viene la fiesta de los 40 años de un momento histórico que nos sí. no marcó a fuego no sí. y con relación a eso van a haber dos actividades sí. donde el hincha tiene que saberlo y puede participar por supuesto que todo lo que vamos a contar está tanto en las redes de, de Ferro oficial como de Primero Ferro donde está toda la información de, detallada pero tenemos la fiesta que va a ser el club el domingo 26 ¿eh? por la tarde a las 15 horas a las 15 horas en el club en el club en el estadio sí ¿eh? haber, gratuita. ¿eh? presencia de campeones exactamente. exactamente la noche anterior en el Greco la gente de Primero Ferro hace una cena también con campeones, es eh, donde también puede, puede ir la gente. Todas las condiciones, tanto para comprar la entrada sí. como para ir el domingo, están en Ferro Oficial y en Primero Ferro. Sí. Todos los detalles, la dirección del Greco, lo de dónde se hace el domingo, ahí está todo. Nosotros sí, vamos... Vayan ahí porque ahí está la, la información que nosotros nos podemos olvidar en este momento, ahí Exacto. está todo. Exacto. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. O sea, eh, somos el vehículo para que vayan a las, do, a las dos redes, a la Ferro Oficial, Primero Ferro, y los que estén interesados también pueden ir a las dos, ¿no? Sí, por, supuesto, sí, por eh, supuesto, por supuesto. Y nosotros vamos a, hacer, vamos a hacer cobertura de lo, de los dos eventos que es el resumen de, de la historia gloriosa de Ferro, sí, ¿no? sí. la realidad es eso. ¿Eh? Es y el es eso. club, el club que hace una iniciativa buenísima, están intentando hacer algo muy grande, y también la gente de Primero Ferro tiene una iniciativa. Cuantos más cosas haya para recordar los 40 años, mejor. Mejor. ¿Les eh, interesa este tema tribuna? Sí, por supuesto. Ayer hubo una reunión con un alto dirigente del oficialismo del gobierno de la ciudad para intentar destrabar la situación. Eh, como todos bien sabemos, eh, eh, se, están presentando, se están presentando documentación, que es la que va pidiendo el gobierno de la ciudad, para, para poder destrabar la situación y que se habilite la continuación de la construcción de la, de la tribuna. Eh, de hecho, la semana pasada, que era más o menos cuando se cumplían los plazos, los plazos no son, no son fijos, no son duros, eh, los plazos son sus suposiciones y de hecho el lunes pasado el gobierno de la ciudad pidió más, eh, pidió más documentación para poder habilitar la continuación de la construcción así que nada se está esperando eso ayer hubo una reunión y bueno eh, quedaron en intentar avanzar no hay nada concreto pero sí están trabajando para intentar que vuelva la, la, la que vuelva la verdad bueno final de la copa del show de ferro le pedimos a ese ahí está la placa ¿eh? llegamos al final julio por fin, ya por final, ¿no? Fue, 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 fue trabajada muy interesante para encontrar un poco el entetelón, un gran trabajo de la subcomisión de preguntas y respuestas. <laughs> Tremendo, ¿no? Tremendo no, esta, laburo. Esta, esta copa se, se la lleva puesta tanto Jova eh. como Mati. Eh. Igual sí. yo, no, yo Después de lo que fue la vez pasada, lo de la moneda, que usted no estuvo en. La, en eh, pide una reivindicación. Eh, Estamos en La Rioja, ¿no? Pide una reivindicación. Sí, Estamos en La Rioja. Pero pide una reivindicación. <laughs> sí, lo de Fran fue muy flojo, superando lo flojo lo tuyo. El nivel de concentración de Centorbi absoluto. Y a Patricio lo veo tranquilo. Eh, eh, lo veo como Costa Rica jugando con Nueva Zelanda, que pensaba que lo ganaba fácil. Lo terminó ganando, pero sufrió. Ajustadito. Arrancamos con Pato. ¿Cómo anda, Patricio? ¿Cómo andan? Bien, no, no, acá el, el candidato es el muchacho. <risa> bueno, <risa> quiero denunciar lo que me hicieron anoche. Vos sabés que yo, yo, lo conv... vi, eh. yo estaba más arriba y bueno, <laughs> no quise Pero... ir a la previa. Bueno, yo soy amigo y ya, yo tengo la culpa la que él llegue a la final. La denuncia qué es. Y me saca una foto hablando con un finalista. No estaban hablando, está, es un Photoshop. No, la foto estoy hablando con... Ya se ah, bueno, amigo entonces... ¿Qué bueno bueno? O sea, si, si Patricio se quiere enojar, tanto en su derecho. Las no, preguntas no, las la... tenemos yo y yo. La verdad no. que el nivel de confianza Patricio puede ser infinito. Pero bueno, <laughs> bueno, yo ayer estuve con él y hoy fue a la final y él no sabe las preguntas. No, es no, dificilísimo. Pero, pero bueno, no sé. Si gana Patricio, yo voy a estar tranquilo. Y si gana Jan también voy a estar contento. <risa> <risa> y que sea lo que Dios quiera. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo oh, va todo bien? Eh, bueno, voy a decir dos cosas primero, eh, que estábamos hablando de la temperatura del agua en La Rioja. Fue, sí. fue, Julio sí. puede dar fe que le estaba preguntando eso a Fer sí, bueno, como, y cómo sí, estuvo la ruta también. Y, sí, estábamos sí. hablando de La Rioja en serio y la segunda que no soy ningún candidato eh, solamente buen aducador de árbitros asistentes <laughs> <¿Cómo se risa> saludos a fernando saludos, bueno, a fernando saludos sí a fernando a la a línea hoy va a ser igual que siempre todo mati va a decir sí. algo que no se entiende ustedes ya lo saben y eso clarísimo a los va a saludar jo, clarísimo a Jova lo tenemos que poner ese también eh claro. Jova Jova va a saludar el que le toque yo va a saludar el que le toque el otro le va le, lo vas a, a responder por educación pero lo vamos a hacer un poquito más lento porque en la final no tan a las no hay tanto apuro. Dale, cuando quieran el baile entendible de Mate, El haga. primero que apareció fue Jean Jean mano derecha tengo el reloj, mano izquierda no, elegí mano. falta izquierda. el perro de Jean eh. No escuché. Ah, falta el perro, ¿verdad? <laughs> Gian, dijiste izquierda, en la izquierda, izquierda está izquierda. la moneda, en la, en la derecha no. Elegís si contestás primero o segundo o si te pregunta yo va o yo. Arranco respondiendo. Entonces, Pato, eh, ¿quién te pregunta? Dijiste va, eh. pero... Showa. Ahí está. Es decir, que arranco yo. Jean, ¿de qué tipo y en dónde ganó medallas olímpicas eh, Roberto Ayala? De oro en Atenas 2004. Respuesta final. ¿Qué es esto? No nueva no, no, no cosa. No sé. Sí. Tan Incorrecta. Plata en Atenas te faltó. Oro dijo en Atenas si y era plata. Muy bien. ¿Plata en Atlanta? Man. En Atlanta, perdón, Atlanta. Uh, qué sucio. Atlanta, Atlanta, Atlanta. Sí, sí. 96. No, Atlanta 96. Yo va. Tampoco tan lento hagámoslo, eh. Claro. Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? La puta, va. Te, hago, te hago la primera pregunta. ¿De qué tipo y en dónde ganó medallas olímpicas Luis Escola? En... Atenas 2004... ¿Y en 2008 en Beijing? Eh, ¿Y de qué tipo? ¿Oro, plata, bronce? De oro y de, y de bronce. Eh... Erró, hay problema del jurado. ¿eh? Ah, hay, hay problema con una ciudad. Es, es muy parecido. ¿Qué dijo? Hmm. Pero para él le preguntaron dos y allá en uno solo. No, 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 lo mismo. Claro. Lo mismo, pero... No, es incorrecta. Eh. Resuelva, viejo. Eh, bueno, es incorrecta. Sí, es incorrecta. Porque es, es, es Pekín, no es Beijing. Exactamente, es Pekín. No, es la misma ciudad, Pekín, que Beijing. Claro, es Beijing, es la misma ciudad. Es la misma ciudad. Eh. No es fue la, Beijing. Es la pronunciación. Ay, no, bien. es la misma ciudad. Sigan Pío. que yo, yo, yo chequeo. Bueno, Cali. fútbol femenino, Jan. No. ¿Quién convirtió el último <laughs> gol de Ferro en primera B? Eh... Ivana. Incorrecto, Tiziana Lescano. Pato, ¿Quién convirtió el primer gol de Ferro en primera división de fútbol femenino? Eh, Salgado. No, Iván Echeverría. Jean, en el año 83, Ferro juega un partido con San Lorenzo donde pierde de 1 a 1 y es recordado por ser un escándalo arbitral. ¿Quién fue el árbitro de ese partido? Eh... No, no me acuerdo. ¿No arriesgas? Lustó. Carlos Espósito. Atención, la respuesta primera de Patricio es correcta. Okay. Es la misma ciudad, Beijing, que Pekín. Perfecto. Okay. Está bien, un, un problema geográfico. En este <laughs> en este <caso>. <risa> <risa> eh, Pato, en el año 83, Ferro jugó un partido con San Lorenzo que pierde 2 a 1 y es recordado por ser un escándalo arbitral. ¿Cuántos expulsados hubo en ese partido? ¿De eh, Ferro o en total? total? En total, en total. 6 5 en Ferro y 1 en San Lorenzo. ¿Cómo vamos? Bueno, quedan, si no me equivoco, dos preguntas para cada uno. Está ganando Patricio 1 a 0. Jan, ¿cómo salió la semifinal de la ida de la Primera B 2001-2002 versus Brown de Adrobe? ¿La final? Semifinal. Ah, ida. 2 a 0. Incorrecto, 0 a 0. Para. Si no está bien, Patricio. Es, es el campeón. campeón. Patricio, ¿cómo salió la final de vuelta de la primera B2001-2002? La de vuelta eh, 1 a 0 ganamos. Correcto, es campeón Patricio. No, ¡Sí dio el aplauso cerrado a Patricio Balichi! A pesar de los arreglos ayer en la platea, <risa> <risa> Patricio Balichi fue campeón. <laughs> no, lo quisieron voltear con lo lo Pechín, tremendo ahí, pedí ahí pedí bien <laughs> pedido se va. Como me prendí a fuego yo, se hace <laughs> eso, con Beijing, Pequín. No, Pero hay... en la primera no le preguntan a Jan sobre una medalla y a Patricio. No, se no, el... no, 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 dos medallas. No, no, dos. Dos. Allá la ganado. Ah, allá la gana oro y plata y Escola gana bronce y oro. Pero a Escola en dos ciudades y Allá la en una No, no, no Atlanta, no, no, yo no. dije mal y Atenas. Ah, ah, está bien Plata en Atlanta plan, y oro en Atenas Santorvi no pegó una Algún mea culpa del papelón de la final <laughs> No, yo lo, lo vengo advirtiendo hace rato Tremendo, se, bueno Se veía venir, eh. sí. en, una, en un partido metió un perro En la otra ganó uno a cero <risa> <risa> Iba a pasar, bueno, iba a pasar ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro Y le hago cargo El señor que está arriba en la cámara Bueno, ahora está la final Arriba a la derecha de los que están viendo, ese señor Patricio Marichi, y es el hombre que más sabe de la historia de Ferro. ¿Por qué? Porque estuvimos un mes anotando gente. Sí. Todos los que se anotaron pudieron jugar por sorteo y ganó él. Entonces, él es el que más sabe. No vale, Patricio, que en la platea te digan. Yo no me anoté porque los miércoles tengo curso no, claro. de agricultura, pero yo sé. Me... No, ¿Entendés? No. La, la, respu la, la respuesta es: eso anot hubiese anotado. El ganador Tú ganador y el que más sabe es Patricio y Maestro. espero que lo reconozcan en la cancha, ¿no? Exactamente. Bueno, recordemos los premios, eh, especialmente de Jean, que metió una respuesta en seis partidos y se lleva premios. A pesar de eso, a pesar de eso se lleva unos auriculares JBL y se lleva algo de eh, Pastelería dulce sueños. Muy bien. ¿Y el señor Marichi? La camiseta de ferro. Y dos noches para dos personas cada una sí. eh, en el Hotel Sur de San Clemente. Había que preguntarle si la quiere firmar, sin firmar o de casa. Ah, las opciones, claro. Claro. ¿Qué preferís? No, firmada. ¿Firmada bueno. por todos? No, no, sí. bueno, por Manuel Fernández también. <laughs> Impresionante. Hasta la última fecha. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Quédense que viene el nota. Un Linda nota. Gracias por participar y por la buena nota ¿sí? siempre. ¿eh? No, muchísimas gracias. Buen programa. Muy gracias. bien. Gracias. Yoveta, impre... no, aplauso de Julito y mío para sí. vos y para Mati. ¿eh? Se pusieron de todo. Casi chocan no, la Ferrari no, al final. Vergonzoso de todos. Pellini y Pequín no sabía, viejo, que era la misma ciudad. Bueno, vamos al corte. Gracias, Jova, querido. Vamos al corte. Próximo eh, bloque. Sí. Lautaro Jacones. Ah, Peluquerías Valentino Headdresser Renueva tu look con la atención personalizada de primera línea. Encontrarnos en Caballito, en Rivadavia 4426, Avenida de la Plata 377 y además en Avenida Corrientes 5124 y Medrano 27. Peluquerías Valentino Headdresser Vení. Relájate. Del resto nos encargamos nosotros. Mercado del Progreso 125 años El clásico de Caballito Avenida Rivadavia 5430 Pastelería Dulce Sueños Diseños personalizados rellenos de sabor Para que puedas regalar o disfrutar en familia Encontrarnos en Facebook Pastelería Dulce Sueños Instagram Arroba Pastelería Dulces con doble s, O en www.pasteleriadulcesueños.com.ar Teléfono 15 56 13 52 36 Confitería Sabona Panadería y servicio de lancha. José María Moreno 334, José María Moreno 56 o Avenida Rivadavia 4729. Alejo Square, un amigo que vive en Estados Unidos, nos ayuda con 10 dólares por mes. Muchas gracias, Alejo. Le regalo la morena a Julito, la de todos los sorteos. Dale. Bueno, muy Me bien. Tercer bloque el show de ferro. Lo tenemos conectado. ¿eh? La verdad que se ha ganado el cariño de la gente de una manera, eh, primero por el despliegue que hace, después tiene muy buena onda. Sí. Eh... Ah, porque es el hijo del padre para mí. ¿Vos decís? Sí, totalmente. Pero si los pibes no saben de Giacone Padre. Pero lo lo saben. Pero le hizo gol esa boca. El otro día lo dijeron en la. lo dijeron en la transmisión. ¿Qué, ¿Qué transmisión? En la transmisión de Ferro Boca. Yo no la escucho porque eh, te, bueno, bueno, yo porque te, estaba en la rioja, yo estaba te, en la cancha. Yo te estoy contando, el 4 a 2, no el no último escucha. partido en primera, uno de los goles lo hace el padre, del señor. Lo saludamos al, a, al señor Lautaro Yacone. ¿Cómo andas, Laucha querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, por lo menos. <risa> <risa> bueno, estuviste viendo, recién hubo una final tremenda. El hombre que viste ahí es el hombre que más sabe de la historia de Ferro. ¿eh? Y, y bueno, y vos, una historia en la cual. Si bien tu viejo fue parte, vos empezaste hace muy poquito, pero, pero realmente lo hablamos ayer, lo sentís, ¿no? Sí, no, como te dije ayer, eh, me encontré en un club donde estoy contento, donde estoy feliz, donde mi, mis compañeros me recibieron bien en el primer momento. Entonces, bueno, así se hace todo más, más fácil para llevar. Y nada, es un combo de, de, de todo eso. ¿Qué, ¿Qué entendés que pasó para dejar de ser últimos en la tabla a ganar cinco partidos seguidos. Es, un, es una diferencia muy grande, es ¿eh? de lo peor a lo mejor. Sí, nada. Eh, creo que supimos sufrir cuando estábamos ahí abajo. Eh, creo que no nos esforzamos el doble, seguimos insistiendo, más allá de que bueno. a veces las cosas por ahí pegan en el palo y si estaban afuera, hoy gracias a Dios, está pegando en el palo y entra. Entonces, nada, creo que no sé si, si, si se cambió mucho en el juego, capaz estamos bastante mejor físicamente, pero nada. Eh, después seguimos insistiendo con los caminos de siempre. Y la, ayer veía, jugaban a un toque, todos arriesgaban, todos la pedían. No digo que antes no lo hagan, pero a veces la confianza también eh, es clave. Sí, obvio, como te decía, cuando te saca esa mochila pesada de, jugar, de, 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 de no ganar. Sí. Eh, cuando sabes que las cosas se están haciendo bien, eh, creo que después de Madrid pudimos sacarnos ese, ese peso, digamos, y nada, eh, mientras vas ganando, vas eh, sumando confianza y nada. Creo que eso fue un poco lo, lo que llevó a estas esta cinco victorias del hilo. Y lo que hay, en cuanto a nombres, sí. donde hay una diferencia es en Lautaro Torres, que no jugaba y hoy es. Si no es el mejor del equipo, pega en el palo. ¿Qué significa él en el 11? No, bueno, creo que Laucha no, nos ayuda mucho en el juego. Eh, es un jugador que, bueno, como vimos ayer, tiene todo el campo en la, en la mente, sabe que el 4 pasa libre y no sé cómo hace y hace que, que, le, que le llegue al 4. Eh, está mu muchísimo mejor físicamente y nada, nos aporta mucho, mucho juego. Y Lautaro, y más allá de, de lo que te preguntaba Fer recién, ¿no? Sobre esto de pasar de ser eh, de últimos a primero ir mejorando y demás, eh, en el medio de todo eso, vos vos llegás porque se lesiona el turbo, llegás eh, con Ferro habiéndole ganado a Chicago, y todos decíamos, bueno, la cosa arrancó bien, y en ese interín que vos llegás, la cosa empieza a estar mal, ¿no? Eh, vos ese momento cómo lo viste, dijiste, pero qué, qué lo parió, mira <laughs> dónde me ven, dónde me vengo a meter. ¿eh? Y hoy, y, y viéndolo hoy desde esta realidad, ¿no? Sí, nada, bueno, viéndolo de esta realidad creo que de los momentos de eso tenemos que a, a, aprender para hacernos fuertes, trabajar el doble que es lo que hicimos y llegué en un momento a lo mejor que las cosas no, no estaban bien pero con, con el grupo que, que, a, que armamos eh, uno de los objetivos era primeramente salir de esa zona que bueno que no, no nos gustaba vernos ahí y bueno, eh, redoblamos esfuerzo, trabajamos con mucha humildad y ahora, ahora se ven los los frutos. Mucha gente viendo, Mati, ¿eh? 11, 26, 42, 20, 42, 11 26 42 20 42. El que quiere dejar un mensaje. Mucha gente también mandándole saludos. Y Lautaro, ¿y cuánto influyó el cambio de esquema? Sobre todo, imagino para vos de jugar de puntero. Creo que con Fernández tenías más una. Estabas más quizás un poquito más tirado por adentro. Eh, me parece que jugás un poco más suelto con, con el grupo. ¿Cuánto cambio crees el cambio de esquema de, de, de un cuerpo técnico al otro para esta mejora sustancial de Ferro, no? Sí, creo que con Manuel el 4-4-3-3 que jugábamos era más movedizo, digamos. Hoy cada uno tiene su, su rol. Eh, creo que hay que re respetarlo a muerte. Eh, entrenamos en ese esquema, jugamos en ese esquema, trabajamos día a día en el esquema ese. Entonces, nada, empezamos a agarrar movimientos que, que ya salen solo, que es de, de todo el entrenamiento que hacemos día a día. Y a ver, y dentro de esto que decís... Eh... Vos tenés un, eh, no sé, es una dinámica, una potencia, que sí. todos te destacamos, ¿no? Decimos, se la tira el Lautaro y el tipo va y corre. De hecho, ayer eh, se te destaca por el pase que le das a Enzo, pero después se te termina destacando por esta que volvés eh, faltando, no sé, cinco minutos. Sí. Y sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace? Eh, ¿Siempre tuviste esa virtud? ¿Es algo que lo fuiste trabajando? ¿Es algo que lo estás explotando más ahora? Porque ves que es, es tu momento y tu, tu posibilidad. No, bueno, es algo que en, en, en la reserva de, de, de central hice mucho. Jugamos con el mismo esquema que estábamos jugando ahora acá en Ferro. Y creo que nada, desde que llegué a, a central, eh, obviamente que hay que tra trabajarlo porque si no uno siempre queda en el mismo lugar. Pero una de mis virtudes, digamos, es, 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 es esa, sin duda. Olvídate de, de, de que jugás en primera, de que, de que es tu trabajo, de que ayer había muchísima gente en la cancha. El gol... El gol es de esos goles que cuando jugás en la playa, ponele en Mar del Plata, en el verano, eh, te gusta participar, son esos goles lindos, más allá de en primera o en, cual, o en el potrero, ¿no? Sí, creo que, bueno, eh, salió un gol lindo, Laucha hizo todo bien. Y yo, bueno, cuento esto porque en el aire lo único que pensaba, le, le, le pego, le pego, le pego, le pego. Y cuando estoy por patear, siento un grito. Como que la, la tire para adentro y cuando miré, justo estaba llegando Enzo Sol, y bueno, pues cuando el goleador está solo ahí, se la, se, la, se la tenemos que dar que sin lugar a duda es, es gol. Así que nada. Eh, y, en la eh, nada de eso. y en la presentación de Fer, esto lo vamos a decir nosotros, y te voy a hacer una pregunta posterior, decía que sin duda sos uno de los jugadores más importantes de, de, de este presente de Ferro. Eh, la gente está enamorada de vos. De hecho, acá, por ejemplo, te piden que te hagas de ferro, <laughs> Ricardo González. Pero vos te sentís tan importante como nosotros te vemos de afuera. O sea, yo te voy a hablar por mí. Creo que los chicos van a suscribir. Yo creo que hoy sos titular indiscutido. Eh, tan laucha vos y, y te diría que, que nueve más. O sea, ¿te sentís tan importante como te vemos nosotros de afuera? No, 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 no. La verdad que eh, no estamos. Armando, sí, muy, muy bien. Cuando ya los, los nombres no, no rotan tanto, empezaba a, conocer, a conocerse bien con, con tus compañeros. Eh, pero al fin y al cabo somos todos. Importante porque si yo no estoy con una rivalidad sana en el día a día, capaz hago la, la, la plancha y listo. Pero creo que hoy en día en el, en el plantel que estamos, todos somos buena leche y sin embargo estamos ahí compitiendo en el día a día para estar bien. Para ganar un lugar, el, el, el fin de sin duda. Bueno, a ver, hay más mensajes ahí para. Sí, sí. Dale, dale, porque tengo acá uno, tengo una cosita acá, Lauchas, en este teléfono, sí. tremenda. Rubén FC dice no, que. No, pero buena, buena, bueno, ¿no? Sí, positivo. Rubén FC dice Grande <laughs> Chacón un fenómeno. Eh, Roca Nicolás dice que es jugador este muchacho. Néstor Ramón Jofré jugadorazo. Bueno, Ricardo González, lo que te decía, aceite de Ferro Pibe. <laughs> eh, Néstor Ramón Jofre de La Rioja, que lo conocimos, Willy. Y, y le dicen Willy. inexplicable Matías Soldi es una pregunta que nos hicimos muchos, eh, muchos que te vimos cuando llegaste. Esos gemelos que, ten, que tenés, ¿cómo, ¿cómo tenés tal tamaño de gemelos? O sea, es impresionante. Bueno. No, bueno, los lo gemelos es algo que impacta en, en todos lados. Eh, pero nada, es solamente gen genética. Nada más que eso. Ahora todo el mundo eh, mirando mi los que <laughs> Cosa loco, claro, No, también Mati lo mandan de moda. <laughs> y bueno, está muy bien lo que le pregunta la gente. Y Claudio Omar dice: a esa Yacón, es entre otras cosas, no obvio. No hay nada, vos decís que no hay pichicata, que es solo genética. No, sí, 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 no, no, no. Eso, que se queden tranquilos, que, que de, de, de cosas raras no hay, no hay nada. No hay barrita de cereal, nada, nada raro, bueno. Lautaro, no, y... no, no. pará que tenga una bomba acá, dale, dale. Ah, una, una cortita. Vos hablabas del grupo, ¿cuánto tuvo que ver Piti Miño en que vengas a Ferro y en que estés tan cómodo en este grupo? No, eh, mil. Todo desde el primer día que salió ese rumor que yo iba a ir a Ferro, Piti me habló que vení, que te vas a encontrar con un grupo hermoso, que esto, que lo otro y bueno, eh, yo creo que la decisión iba a ser ir, pero estando Piti sí hizo todo mucho más, más fácil y además bueno, hoy Piti ya es un ref, referente para nosotros como lo es Gaby, Hernán y bueno, toda la, 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 la gente grande que está en el grupo. Bueno, acá hay un mensaje que dice: Hola, cómo están? Soy el Yacone del Twitter. El fan ¿Eh? de yacones, es el fan de yacones, Yacone. famoso que sorprende Famosísimo. a todos, que hoy, hoy reaccionó muy fuerte a la nota de ayer, sí. estaba es, orgulloso, emocionado y dice, eh, le quiero dejar un mensaje a laucha, laucha, felicitaciones por lo bien que te esté yendo en este desafío, espero que sigas así y vas a llegar muy lejos, te mando un saludo a vos y a toda la banda de ferro que está subida. a... A la Yaconeta. Los quiero mucho. <laughs> es un familiar. ¿Qué, qué se puede ¡El padre! decir? padre. Es joven, es joven, no, me, mira, me parece. Si, lo, si no lo conocemos, decí, este ¿eh? De que le escribe el tío. ¿viste? Porque ahí están esas cosas. Pero no, no. Es un chico, creo que, bueno, eh, creo que tiene, no sé, 16, 17 años. Y nada, em empezó con Twitter, a joder con, con el nombre mío y ahora nada. Está full. <laughs> Con ferro y todo. Pero es central el pibe, ¿no? Sí, sí, es central. Nosotros dimos sí, el empujón sí, sí. que faltaba. Ayer estaba en lo que <laughs> sí, sí no, no <laughs> salió, Habría que hacerlo. No, no, ya, es ya, que... ya, está. Fue no, nombrado en cámara. No, porque la verdad, no hay. No, sin desmerecer lo bien que juega Lautaro, no hay fan. De jugadores que están arrancando no, y, claro, y demás, claro. ¿no? Ya hasta sí, sí. el fan de Auche, que Auche tiene una trayectoria tremenda. Es raro. Sí, se llama la atención. Y en otro claro. club, aparte. Y en o Está sea, Otro club, está siguiendo otro club sí, que sí. no es el suyo. No, maravilloso. Bueno. Bueno, impresionante. ¿Alguna más, chicos? No, yo lo, la última es cuando Cubano Branda dice el Lautaro. ¿Quién, ah. ¿quién se da vuelta? Porque hay 8.000. Y todo es laucha, porque, porque en Flandre a Gordillo le terminaban diciendo laucha, que acá no, no era así. Acá le decíamos salta Gordi, no le decíamos laucha. Ahora es laucha también. ¿Qué hacemos, no? No, bueno, pasa, pasa mucho cuando jugamos. Nico Gómez le dice a, a todo el mundo laucha. Claro. Eh, él no, no entiende que somos tres a veces. <risa> <risa> <Es buenísimo. risa> y llega un momento donde ya cuando dicen laucha, somos todos, miran a que estamos hablando. Por, por, por si las dudas, ¿viste? Claro, Pero claro. nada. Eh, uno, el Laucha Torres, el Laucha de Ferro. Yo soy Lauti y, bueno, Salta es ahora, ahora Salta. Salta, claro. Vol volvió acá y es, es Salta. Sí. Ser, Esta misma pregunta la hizo celi recién, sí. ah, bueno, como telepatía. Sí, sí. La última de mi parte. Te lo preguntamos el día que llegaste, hoy ya con, con muchos partidos en el lomo, con un gran presente y un gol. ¿Qué dice tu viejo? Con, o sea, de ver 20, más de 20 años después un Yacone y su hijo en la cancha de, eh, jugando para Ferro. No, estamos todos con la misma emoción. Eh, creo que. Nada, mi viejo también, cuando surgió el, el rumor, me, primero me, me habló para preguntarme si era así. Le dije que sí, que bueno, que, 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 que pensaba él con que viniera acá. Obviamente que él ama el club, estuvo eh, desde, desde muy chico, fue en el club donde jugó por primera vez y nada. Eh, estamos todos muy con emociones a a flor de, de piel más como, como nos no está yendo ahora. Bueno, ¿cómo era él? ¿Cómo? Lauti. Lauti, Lauti. Lauti, Él es Lauti. Ni Laucha, ni Lautaron, y salta. salta. Bueno, Lauti, agradecerte, la verdad, por la buena onda. Siempre tenés la mejor. ¿Se solucionó el tema de camiseta en... de la boca? ¿Con Boca? Sí. sí. ¿Sí? sí, sí, sí Está sí, todo sí, sí. solucionado, ¿no? Se solucionó. Qué me, me quedé preocupado. Qué bárbaro. Bueno, bueno Pablo intercedió. De hecho. Intercedió. Me... Bueno, un abrazo grande. Nos estaremos viendo en San Juan, con los chicos, bueno, en todas las canchas. Sabés que donde están ustedes, estamos nosotros. Gracias por la buena onda y ojalá que la senda de victorias continúe. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también por, por, por el espacio. Que gracias. tengan una buena noche. Igual. Pausa y, y volvemos para ahí, ¿vale? ¿no? ferrocarriloeste.com.ar Más de dos décadas informando sobre la actualidad de Ferro con la misma pasión que vos. Visítanos en nuestra web y entérate de todas las novedades de nuestro club. Suspiros, discoteca swing, la llave de tus deseos. Anímate a cumplir tus fantasías en un lugar diferente. Coronel Segovia 322, Aldo Bonzi. Confitería El Greco, más de un siglo en caballito. Rivadavia 5353, teléfono 4901-0681. Revista Gente de Ferro, más de tres décadas de historia y pasión. Encontrarnos en la cancha o en el maxiquiosco Imperio Oeste. Seguinos en Instagram, Facebook o puedes leer nuestra revista en www.gentedeferro.com.ar Gauchito Hill, peluquería de caballeros. Nos encontrás en Escalabrini Ortiz, 2595, a metros de Avenida Santa Fe. Ay, ah, no te olvides, nombrando el show de ferro, tenés un 15% de descuento. Te esperamos. Muy bien, último bloque de show de Ferro, mate una maquinola tremenda. Eh, ahí está ese enchufando, Dale, Julito, con lo tuyo, ¿te parece? ¿Lo tenemos Yoba también, no? Creo. Sí, sí, sí. Si sí, sí entra. Ah, bueno, vamos. Bueno. Si no vendo reserva, ¿eh? Como quieras. Ahí está Yo perfecto, Micela. Micelán, es la voz de Gastón. Bueno, por la vigésima fecha, Ferro visitará San Martín de San Juan. Horario medio raro, el domingo a las 11 de la mañana, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, ahí del Verdinegro San Juanino. Televisado vía streaming por Teis por Play, arbitraje de Yamil Fossi, que nos dirigió diez veces, parejito, cuatro triunfos, dos empates y cuatro derrotas. La última vez por la décima fecha del actual torneo, empate en Tristán Suárez 0 a 0 con el local, sin penales ni expulsados en ese partido. El historial con San Martín de San Juan no es favorable por ahora. 21 partidos jugados, todos en la primera nacional o B Nacional. Seis triunfos, seis empates y nueve derrotas en San Juan la cosa viene complicada once partidos jugados un solo triunfo tres empates y siete derrotas y la última vez que jugamos fue por la novena fecha de la Primera Nacional 2021 el lunes 11 de octubre del 2021 Ferro le ganaba tres a dos a San Martín de San Juan con goles de Tomás Molina y el tanque Rivero por dos Matías Jiménez y Ezequiel Rescaldani, los goles de San Martín de San Juan, un partido que lo dimos vuelta. Lo echaron al arquero el otro día. Recuerdo, <laughs> recuerdo un partido con desamparado que relatamos para ver de Yo Te Sigo, que se jugó a las 11 de la mañana sí. en San Juan, ¿eh? Dos goles a Ninovich, uno sí. afuera de la Y un sí. una vez que, también me lo yo te sigo que había un River Boca en la eh, en la tarde y jugaron en la mañana en el interior. Vamos con los audios, dale, vale. eh, disculpa a la gente, ¿eh? una banda descontrolada uh, bueno, de audios. Bueno, sí. ¿Sí? sí. Mensajes todos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Fernando, un placer verte a vos. Ahí estoy viendo en el programa junto con Frank. Eh, una sola preguntita, ¿cómo está el tema de Denso? Quiero saber. Porque ayer salió el partido y estaba medio preocupado. Y bueno, y acá este, mi amigo Pitbull preguntó el sábado, justo en el cumpleaños, qué pasó con la tarde Ricota. le dije. Se si con Boca, lamentablemente, y bueno, no hay tarta, Pitbull, hay que comprarla ahora. Pero y me Tarta si no ganamos. Salió, eso, más, salió más en cámara que nosotros. Dos eh, fechas fuera. Por lo menos dos fechas fuera. A otro audio, vamos. Hola, ¿cómo están? Eh, el partido contra Atlanta, bueno, fue pues, se pudo haber ganado por más, pero bueno, contra Atlanta siempre lo jugamos mejor. Que perdamos por jugar 5 minutos mal en los anteriores partidos, eso no significa que jugamos peor. Bueno, bueno eso, eh, la, dupla nos, la dupla, el triunvirato nos cerró la boca a todos y esperemos que lo, que lo siga haciendo eh, yo no tengo yo no tengo problemas con la decisión de, de Enzo Díaz y, si Gordillo está en condiciones para jugar vamos a ver el de colegio bien bien sí. qué se toma para correr tan rápido dijo que yo... dijo que nada, dijo que nada no, claro. bueno eh, vamos con inferiores cortito eh, reserva reserva que juega mañana la fecha 12 contra Riestra de la Candela desde las 15 horas. Ferro está primero, tiene 23 puntos. Por... Eh, ¿y no hay transmisión porque hay problemas de conexión de electricidad de la Candela y no hay... No hay luz. No hay luz. Los 11, Ruiz del Gobi Villegros y Monserrat, Escachi Vázquez y Campos, Diosquez, Martínez. Y Lucas González, lo del equipo de Luciano Viñas. La pregunta de todos: refuerzo. Vinieron dos. ¿Viene alguien más? Eh, Ferro tendrá del primero de julio al 10 de julio para un cupo por, eh, la, por la libertad de acción de Souto. De, tendrá 10 días para tener un cupo más. Ya se cerró lo de los cuatro refuerzos porque se tenía que inscribir. Ferro no inscribió a ningún jugador. Con lo cual, del primero al 10 de julio tendrá para sí. buscar un refuerzo más. Y ahí está un jugador está con un pie afuera que es Pardo. Sí. Eh, ¿Recindiría en las próximas horas? Un pie y medio. Un pie y medio. Se Además, va, hasta, hasta tenemos club, sí. pero como hicimos la vez pasada sí, sí. con Asprea, no nos vamos a decir. Y por último, eh, ojo con Ayala. Bueno, eh, ¿va a venir un jugador más o no? A mí me llama la atención que Ferro pidió por cuatro refuerzos y pudo traer dos. Y que uno fue gordillo, ¿no? Uno y medio. Sí, por ¿No eso. Viene por eso. Yo no sé qué pueden conseguir si se, por el cupo ese de, semana, de Souto dentro parece. de un mes. Gordillo lo querían, eso lo teníamos de siempre. El 5 era del gusto del cuerpo técnico, habrá que ver en esos 10 días qué se busca. No, yo, no, no hay nombres ni siquiera puestos, pero no, no hay Ferro, tiempo, no, no. Ferro tiene esos 10 días por la libertad de acción de Souto para tener un jugador. Bueno, si el martes que viene no vino nadie, yo hago el programa de Kosovo. Ay, Pro, va, promesa. De yo va. Gracias, gracias por todo, eh. Gracias, Fer, gracias chicos. Nos vemos el martes. Julito, Pero Mati, bueno. nos vemos. Dale. Aguante, Ferro. Ahora vamos por más que charrugio mi rock and roll. Es que la es total, si soltas a tu corazón, será cuestión de rodar a No nos pueden frenar, somos el descontrol. del control. ¿Cómo abandonar un sueño sin...? Que...